Palabras de la Comisión Sexta. Buenas tardes. Primero quiero pedirles dos disculpas. Una, habíamos invitado a una de las madres de Ayotzinapa. Nos ha dicho que sí, pero se perdió su marido, su compañero, y tuvo que quedarse si no hubiera estado con nosotros. Y la otra es disculpas por el retraso que llegamos, pero creo que no van a hacer el comité que se están ajustando. Está cabrón, no sé cómo decirlo de otra forma. El tema era muy difícil. Aquí estuvieron los, no aquí, sino en Argentina, los familiares de Ayotzinapa. Y yo recuerdo que yo me quedé de guardia porque fue cuando se fue con ustedes a hablar con ellos. Y le dije a una compañera que fuera a ver, que fuera a escuchar. Todos les dije, váyanse, yo aquí me quedo cuidando. Y cuando regresó la compañera, una joven zapatista, le pregunté cómo estuvo. No te quiero hablar, no quiero nada ahorita. Estaba no lastimada, encabronada, llena de rabia. Y también los compañeros comandantes y comandantes que hablaron con los familiares de Ayotzinapa. Y yo veía muy difícil qué puedes decir que los pueda, que pueda producir el mismo efecto. Entonces, cuando acabó la película, ya te digo, Berta Navarro, de pasada te pido DVDs, no mandes Blu-ray porque no tenemos de la película. Yo les pregunté cómo estuvo la película, porque lo vieron todos, nomás que se ponen hasta allá atrás. Y dice, muy triste y mucho coraje, mucha rabia. Cómo después de estar directamente hablando con los familiares, puedes contubarte, porque hay que decirlo de esa forma. Y entiendo que a la hora de no tengo nada que decir, lo que tenía que decir, ahí está en el documental. Lograste eso en alguien que ha tenido el contacto directo con, por así que con los que están en esa lucha. Y la banda de los cinco, o sea, John, Mauricio, Edith, Mariana y Jimena, me imagino que se pusieron de acuerdo porque hicieron un collage perfecto que abona esto. Nos fue llevando Berta desde cómo entran a la cuestión del sentimiento, Jimena, lo que implica esto de la escucha, cómo entrar y romper esa barrera, no venimos a usarlos ni a sacar provecho de ustedes. Mariana ofreciendo este contraste, porque ella venía de comunidad, de estar en comunidad, de la lucha por la vida, todo eso, y luego enfrentar lo que significa Ayotzinapa, que en esa palabra van muchas cosas. Yo creo que lo lograron. Y Edith Escareño pues nos agarró el corazón y lo hizo así, lo apretó, lo exprimió, le sacó todo lo que pudo. Qué bueno que no lloraste, porque te hubiéramos seguido todo, no te hubiéramos dicho cálmate ni nada de eso. Mauricio dijo una frase que yo apunté y a lo mejor lo robo para algún escrito. Dice, yo siento que hay mucho dolor en el aire. Y es eso que estamos respirando, no es miedo, es el dolor que se está compartiendo. Y John hizo lo que yo esperaba que iba a hacer, que era decir, esto pasó, no hay forma de esconderse de eso. Nosotros pensamos que tienen mucho trabajo, que Ayotzinapa es una herida que, sobre la que hay una lucha, una confrontación, una guerra, la de los de arriba, que tratan de cerrarla y cicatrizarla o maquillarla para que no se vea, y los que tenemos que estar luche y luche porque esa herida no se cierre, porque en lugar de cerrarse lo que ha hecho es ahondarse con otros terrores. Y les traemos, como explicó el comandante Tacho ayer, un regalo, no solo a ustedes sino también a las compañeras y compañeros o hermanas y hermanos que han tocado el tema este que nos ha estremecido a todos, que es el de asesinadas, desaparecidas, encarceladas. En estos días del conversatorio hemos escuchado historias que estremecen, dolores que lastiman aunque parezcan ajenos, lejanos, fuera del mundo en el que vivimos y morimos.
Pero entre el dolor también se intuye la rabia organizada. Y Ayotzinapa es cierto, una instantánea de una nación ahogada en el crimen sin castigo, en la frivolidad de un gobierno y de una clase política que no ignora lo que ocurre, pero se burla, hace escarnio y mofa del dolor, ese sí democratizado. Y con Ayotzinapa la guardería ABC, los migrantes, desaparecidos y asesinados, las mujeres, los periodistas, los luchadores sociales, la gente común, como decimos. Porque nosotras, nosotros, zapatistas, miramos también las lágrimas de rabia y miramos la dignidad que las lleva más allá. Frente a la herida llamada Ayotzinapa se pueden asumir varias miradas. Podemos mirar a un gobierno que esconde su torpeza e incapacidad detrás de una simulación mal montada. Podemos mirar a un aparato de Estado no omiso, sino cómplice flagrante del crimen. O podemos no ver. Podemos saltar de ese a otro escándalo mediático, olvidar, dar vuelta a la hoja y cambiar de dolor, de indignación y de rabia. Nosotras, nosotros, zapatistas, elegimos mirar a los familiares de Ayotzinapa, a los familiares de los desaparecidos en Coahuila y en todo el país, a las organizaciones que florecen en cualquier lugar y que buscan y no encuentran, pero no se rinden, no desmayan, no claudican y no se venden. Porque a veces se busca una persona desaparecida, a veces un ser asesinado, a veces a alguien en la cárcel y siempre y a veces se busca comprender por qué. ¿Por qué? Y se busca la respuesta. Y la primera respuesta es ese terco empeño en la búsqueda de la verdad y la justicia. Y creemos que si no se entiende esto, no se entiende nada. Si no entendemos que los familiares conocidos, compañeros y compañeras de los ausentes de Ayotzinapa, de los familiares de los desaparecidos, de las mujeres asesinadas y desaparecidas, de las presas y presos, de los periodistas, de los defensores de los derechos humanos, de los activistas, de las organizaciones no gubernamentales, no buscan el poder, sino algo que en este calendario y en esta geografía es mucho más subversivo y revolucionario. Es decir, buscan la verdad y la justicia. Evalúen ustedes un país, una nación, donde es subversiva una madre que busca a su hija, o que ya no la busca, pero busca entender por qué ya no está a su lado. A cada dolor que hemos escuchado aquí, nosotras, hemos respondido con una propuesta. Hagan su propio semillero, encuéntrense, háblense y sobre todo, escúchense. Semilleros de familiares de desaparecidos, de organizaciones defensoras de los derechos humanos, de periodistas asesinados o amenazados, de otroas violentadoras. De cada dolor que crece, se multiplica y se diversifica. Tal vez entonces van a ver que es cierto, que no están solos, solas, soloas. Y tal vez al inicio solo sea un dolor alargado, que se repite y profundiza, que se potencia. Y tal vez va más allá. Tal vez ese dolor, en la compleja alquimia del corazón, se convierte en rabia. Y tal vez esa rabia se organiza para comunicarse, para hacerse comunidad, como se nos dijo aquí. Y tal vez entiende que no se trata de una centralización y administración de ese dolor y de esa rabia. Tal vez ven que lo que necesitan no es otra organización o una organización más grande que engulla y digiera las organizaciones pequeñas. Tal vez deducen que tienen que intercambiar semillas y elegir las que les sirven en sus calendarios y sus geografías. Tal vez deciden crear un dolor confederado, tal vez deciden crear la confederación de la rabia, del dolor, de la indignación. Tal vez deciden que hay que renunciar a tratar de hegemonizar ese dolor y renunciar a homogenizarlo. Tal vez deciden que es cierto que la diferencia, la diversidad, lo otro, no es una debilidad, sino una fortaleza. Y tal vez se pregunten qué pensamos las zapatistas, los zapatistas. Tal vez se pregunten si les vamos a apoyar,
Tal vez se pregunten si vamos a querer dirigirles, mandarles, imponerles. Tal vez se pregunten si vamos a querer hegemonizarlos. Tal vez se pregunten si vamos a imponerles nuestras fobias y nuestras filias. Tal vez se pregunten si vamos a querer meterlos en un esquema homogéneo. En suma, tal vez se pregunten si les vamos a ofrecer respeto, cariño y apoyo. Miren, nosotros, les pedimos que no crean lo que les decimos. Les pedimos que vean lo que hicimos en esta iniciativa, cuyo peso recayó enteramente en el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, y que fue aliviado por el apoyo de la Asociación Civil y las redes de apoyo en México y el mundo. Cuando no estemos cerca, pregúntenles si les impusimos algo, si les dijimos qué tenían que hacer, o cómo, o cuándo. Pregúntenles si les ordenamos con quién sí y con quién no en su paso. Si los compas originarios, agrupados en el Congreso Nacional Indígena, les responden que sí lo hicimos, que quisimos siempre dirigirlos, ordenarles, mandarles, pues entonces no nos crean esto que les decimos. Con buenos o malos modos, mándenos por un tubo. Igual si le responden que no los apoyamos en nada, que les pasamos el balón y los dejamos solos, solas, solobas. Entonces concluyan que es puro rollo lo que decimos, que somos iguales a otras organizaciones vanguardistas, que es nuestra maña para tratar de homogeneizar y hegemonizar en nuestro provecho el dolor que recorre estas tierras. O concluyan que los queremos usar para volver a ocupar un lugar en medios de comunicación que nadie pela, o para montarnos en su movimiento, que esto es lo que nos respondió alguno cuando hace 7 años le propusimos que se celebrara aquí, en tierras zapatistas, un encuentro de familiares de desaparecidos, cuando el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad nombraba el dolor. Pero si ustedes, después de escuchar lo que les responde el CNI, o de analizar y evaluar lo que fue nuestro lugar en la iniciativa, que no hay que olvidarlo, no ha terminado, deciden que tal vez iban a recibir respeto y apoyo de parte nuestra, y deciden reunirse y escucharse, solo eso, nada más, pero tampoco nada menos. Y requieren de una palabra, de un lugar, de una mirada, de un oído zapatista, pues, compas, en la medida de nuestras posibilidades, con nuestro pequeño esfuerzo, algo veremos de hacer. Y no nos referimos a una sesión ni a una mesa, sino a un encuentro en toda forma, o a muchos encuentros en muchos lugares. Si el dolor silenció la geografía, que la digna rabia le quite la mordaza. Así que les llamamos a darle, a ponerle al calendario que mira más allá del 1 de julio del 2018, no una fecha para que otros decidan, sino una, varias, muchas fechas donde se encuentren, se hablen y se escuchen, es decir, donde inicien la construcción de su comunidad. Gracias. La sesión de la tarde la vamos a empezar a las 6:30, para que alcancen a echar algo. Gracias.